permiso de la presidenta, por edad, voy a empezar hablando yo. Bueno, lo que ocurre aquí hoy es algo de pura coherencia con lo que ha venido siendo la tónica del Partido Regionalista históricamente y no digamos en los últimos meses. Fruto del resultado electoral, desde la primera noche dijimos que el Partido Regionalista de Cantabria estaba en disposición de facilitar un gobierno del Partido Popular, si ese era su deseo, en solitario, como lo habían expresado también en la campaña electoral, para que no tuviera que pactar con partidos que pueden significar retrocesos inasumibles para un partido como el nuestro. Lo que hicimos fue exactamente llegar a un acuerdo cuyo contenido conocéis todos los medios de comunicación, en base a la continuidad de las obras que se habían iniciado, y también anunciamos que nuestra voluntad no era solamente el garantizar esa investidura, sino si era posible también tener una continuidad en lo que es para el Partido Regionalista más importante de un año y de las legislaturas que tradicionalmente venimos nosotros estando desde hace el año 1983. La ley de presupuestos. La ley de presupuestos, que tantas veces en Cantabria no ha sido aprobada con consecuencias nefastas, es una cuestión para nosotros imprescindible, tener presupuestos. Y dijimos al Partido Popular que si llegábamos a un acuerdo en las grandes líneas de ese presupuesto, queríamos también dar continuidad a esa abstención que facilitó la investidura con un acuerdo que permitiese presentar un presupuesto con el apoyo del Partido Regionalista. Se viene trabajando desde hace tiempo una comisión del Partido Regionalista y otra del Partido Popular para llegar en el día de ayer a un acuerdo que vamos a firmar hoy la presidenta y yo. ¿Qué contiene ese acuerdo? Lo vais a leer en el documento, pero básicamente lo que nosotros planteamos siempre, y que no en todas las legislaturas ocurrió, yo recuerdo la legislatura del 15, que no se pare ninguna de las obras que están en marcha. Y no me refiero solo a las grandes obras que todos conocemos, el Mupal, la Pasiega, Valdecilla, etcétera. No, también me refiero a proyectos que afectan a los ayuntamientos de Cantabria, que estaban en fase ya de tramitación, algunos con licitación en marcha, otros con el proyecto de la obra acabados, que no hubiese ningún parón en esas obras que estaban programadas y que afectan a los ayuntamientos. Esto se ha aceptado y luego había pues algunas discrepancias que tienen que ver con dos temas, pero fundamentalmente con uno que es relativo a los impuestos. Habéis escuchado a nuestro portavoz a hablar de que, estando de acuerdo nosotros, básicamente en esa rebaja, la distribución de esa rebaja de la carga fiscal no era igual para todos y que para nosotros favorecía a los que tienen más rentas, a los que están por encima de un nivel de rentas por encima de los 60.000 euros y que debiera hacerse una redistribución que facilitase, detrayendo de los beneficios a las rentas altas, una cantidad que favoreciese a las bajas y a las medianas. Eso se va a recoger en los presupuestos, espero, así lo tenemos acordado. Y luego, en el tema del patrimonio, que nosotros estamos de acuerdo, porque lo llevábamos en el programa electoral, no es ninguna novedad, no es rectificación. Sin embargo, hay un problema que puede estar derivado en que los patrimonios de más de 3 millones están sujetos a un impuesto estatal de grandes fortunas, que, naturalmente, si eso no se elimina, tendremos que cobrarle aquí, porque si no, eso se va a pagar en Madrid. Sería un contrasentido. Luego también pues hemos conseguido introducir también algunas mejoras. Hay una que veníamos nosotros también anunciando y pidiendo desde hace tiempo, y es que
para compensar la inflación que afecta a muchas personas, se dotase de un fondo, que en este caso van a ser 3 millones de euros, para compensar a los más afectados por la inflación. En fin, hay una cantidad de medidas que se recogen en el documento que vamos a firmar y que van en coherencia con lo que el Partido Regionalista ha venido diciendo siempre. Para nosotros es un presupuesto continuista en la medida que no se para ninguna obra, muy importante. Es un presupuesto con gran contenido social, donde priman las políticas que favorecen la educación y la sanidad, y es un programa o un presupuesto municipalista, que para nosotros es muy importante. Los municipios se ven muy beneficiados con la cantidad de obras que se van a poner en marcha. Favorece también al medio rural, que es otro de los sectores que conforman una personalidad muy especial de Cantabria, y en resumidas cuentas yo creo que es un presupuesto. Si me permites acabar, es que nos debemos de felicitar, yo creo, con la noticia que viene hoy, de que estamos a punto de alcanzar en Cantabria el pleno empleo, lo cual creo que es una buena noticia. Presidenta. Muy bien, pues... Muy buenos días y muchas gracias. Efectivamente, dentro de unos instantes vamos a firmar un acuerdo que va a permitir que Cantabria tenga un nuevo presupuesto el próximo año, el 1 de enero de 2024. Un acuerdo puntual para un proyecto de ley concreto, que debo decir, representa un ejemplo de lo que los ciudadanos demandan y esperan en este momento de la política, altura de miras y consensos. Un acuerdo que no es otra cosa que la consecuencia del mandato que recibimos el 28 de mayo en las urnas, que era un mandato de cambio, pero sobre todo también un mandato de diálogo. Esa es nuestra obsesión, ese es el camino por el que nos hemos venido conduciendo a lo largo de estos ya largos 3 meses de legislatura, el del diálogo político, diálogo social, diálogo institucional al servicio de la economía y de la autonomía. Si por algo se ha caracterizado este Gobierno es por la voluntad de entendimiento y por la búsqueda de acuerdos sobre los grandes asuntos de región. Y a nadie le cabe la menor duda de que el presupuesto lo es. Yo creo que el presupuesto es un gran asunto de región. Estamos hablando del instrumento más potente que tenemos desde el Gobierno para impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo, el bienestar de los ciudadanos. Estamos hablando de la expresión cifrada de ese proyecto político de cambio que hemos comprometido con los cántabros. Y somos perfectamente conscientes de que tenemos 15 diputados, no 18, sino 15. Por lo que sin diálogo y sin acuerdo, pues no habrá presupuestos, no habrá bajada de impuestos, no habrá inversión nueva, no habrá simplificación administrativa, no habrá modificación de la ley del suelo. Y esto hay que explicarlo y hay que decirlo así de claro. Tenemos, por lo tanto, la obligación de hablar con todos, de hacerlo sin vetos y sin exclusiones y poniendo siempre por delante el interés general de los cántabros y buscando siempre, como lo hacemos, la coincidencia en proyectos, en programas, en objetivos. Y eso es lo que hemos hecho para aprobar el presupuesto, que para nosotros era un objetivo absolutamente prioritario y renunciable en el comienzo de la legislatura. Este mismo lunes, el Gobierno completaba definitivamente el anteproyecto de ley y todos ustedes lo saben. El martes lancé un ofrecimiento general a todos los partidos con representación parlamentaria, a todos sin excepción. El ofrecimiento ha sido para todos igual. Se ha llamado a todas las puertas, pero el Partido Regionalista ha sido el único que ha respondido con un documento y con un catálogo de propuestas concretas. Si bien es cierto, y las cosas hay que contarlas como son, que antes de ese ofrecimiento público
Yo ya había mantenido una conversación con Miguel Ángel Revilla, secretario general del Partido Regionalista, en la que nos trasladamos ambos nuestra predisposición al acuerdo. Por lo tanto, no es una pose, por lo tanto, no se trata de cubrir el expediente. Yo creo que esto es un ejercicio de inteligencia política, si ustedes me lo permiten, de responsabilidad obligada y, sobre todo, de lealtad a Cantabria y a los cántabros. Se trata de garantizar que el presupuesto llegue al Parlamento con la mayoría suficiente para poder ser aprobado. Al Gobierno nada le obliga a abrir una negociación antes de aprobar este documento en Consejo de Gobierno. Podíamos no haberlo hecho. No haber abierto una negociación ahora, pero a mí la experiencia me dice que de este modo hay mucha más margen de maniobra y muchas más posibilidades de llegar a un entendimiento, y creo que no me he equivocado porque, como ven ustedes, así ha sido. Les vamos a entregar el acuerdo y ahí verán qué es lo que hemos firmado. Como siempre, luz y taquígrafos. Básicamente, lo ha dicho bien Miguel Ángel, el cumplimiento de los acuerdos de investidura, la consignación presupuestaria para dar continuidad a esos grandes proyectos que ya están en marcha, como la Pasiega, el MUPAC, la protonterapia, el Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo y el Fondo de Cooperación Municipal, todos ellos comprometidos, todos ellos en marcha y todos ellos garantizados ya por el Gobierno. Por lo tanto, pura coherencia política. Básicamente, la continuidad de los proyectos en marcha del Plan de Inversiones Municipales 2024-2027. Con una aportación 80-20, el Gobierno aporta esas obras, esas inversiones municipales el 80%, los ayuntamientos el 20%, tal y como ya habíamos comprometido nosotros. Ahora bien, con lo que incluye el Partido Regionalista, se incrementa hasta el 95% la aportación del Gobierno en el caso de los municipios en riesgo de despoblación. De la misma manera que nos comprometemos a mantener e impulsar todos los proyectos pendientes, ya están en fase de planificación, de licitación, de ejecución, que ya teníamos comprometidos con los alcaldes de cualquier signo político. Se introducen, también se ha dicho, matizaciones de escaso alcance en nuestra reforma fiscal, puesto que, tengo que decirlo, no afectan a la mayoría de las figuras impositivas. No afecta al impuesto de sucesiones, tal y como lo regulamos, no afecta al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, no afecta al canon de saneamiento, no afecta al régimen de deducciones del IRPF. Afecta a dos cuestiones concretas. Se reduce aún más, es decir, en medio punto, el tipo de gravamen del IRPF a las rentas que están entre 21.000 y 60.000 euros. Ahí bajamos medio punto. Una reducción que se compensa y que se equilibra con el aumento para el tramo de las rentas superiores a 90.000 euros. Es decir, para que esas rentas menores paguen un poquito menos, paga un poquito más la parte de las rentas de 90.000 euros. Pero es una reforma neutra, no tiene ningún impacto, puesto que se equilibra compensando unos tramos con otros. En el caso del impuesto de patrimonio, lo ha explicado perfectamente, mejor que yo creo que se suprime en Cantabria, pero se introduce una disposición transitoria para que aquellos patrimonios netos por encima de los 3 millones de euros que tienen que pagar el impuesto de las grandes fortunas mientras se mantenga, que establece Sánchez, pues hombre, si le van a tener que pagar, que no le paguen en Madrid, sino que le paguen en la comunidad autónoma. Además, se introduce la dotación de un fondo extraordinario antiinflación de 3 millones para ayudar de forma directa a familias, colectivos profesionales y empresas, sobre todo por si desaparecen las ayudas estatales que amortiguaban el impacto de la inflación. Y también se establece una partida de 100.000 euros, una partida específica que además es ampliable para articular medidas de apoyo a la dependencia. Y en el ámbito legislativo, lo he dicho antes, este acuerdo nos va a permitir abordar la modificación de la ley del suelo a través de la ley de acompañamiento, tal y como nosotros pretendíamos, para volver al régimen de construcción de la vivienda unifamiliar en suelo rústico del año 2012. Aunque, si bien es cierto, a petición del Partido Regionalista, nos comprometemos
a comparecer para explicar nuestra propuesta ante la Federación de Municipios y también en sede parlamentaria de una manera diferenciada y previa también a la aprobación de la ley. En esencia, eso es lo que hemos acordado. Insisto, un acuerdo puntual para una ley concreta en base a unas propuestas sensatas, razonables, que mejoran el presupuesto y coincidentes con nuestro programa de gobierno, que por lo tanto van a ser inmediatamente incorporadas al presupuesto. Un acuerdo que no condiciona nuestro programa de gobierno, que no implica sobreesfuerzo alguno, que ni tampoco renuncia de ningún tipo, porque se fundamenta, quiero insistir en ello, en la coincidencia, coincidencia de voluntades, coincidencia de prioridades, coincidencia de objetivos. En su gran mayoría se trata de compromisos previamente adquiridos y contemplados en nuestro documento. Lo ha dicho Miguel Ángel, para mí es también pura coherencia política. Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer y le agradezco al Partido Regionalista, a su secretario general, este ejercicio de compromiso, este voto de confianza y, por supuesto, esta responsabilidad con Cantabria. Quiero dejar bien claro que no hemos apartado ni excluido a nadie, a ninguno de los otros dos grupos parlamentarios, ni al Partido Socialista ni a Vox. Hemos dialogado con quien ha querido dialogar con nosotros, con quien ha querido hacerlo. Pero todavía más, continuamos abiertos a recibir aportaciones hoy, mañana, pasado mañana. Están todavía a tiempo, ahora o durante la tramitación parlamentaria. Cada uno decide el momento en el que se quiere incorporar, la forma y cómo quiere hacerlo. Yo creo que este solamente es el primer paso de una andadura de 2 meses de tramitación parlamentaria que comienza ahora con la aprobación de este anteproyecto que se va a convertir en proyecto de ley y que se registrará en el Parlamento, porque nosotros no renunciamos a lograr un respaldo parlamentario todavía más amplio. Los acuerdos que se ponen encima de la mesa, lo que no son y no pueden ser en ningún caso, son acuerdos excluyentes, son acuerdos que suman. Bien, es cierto, lo tengo que decir así, que del Partido Socialista no esperamos nada. ¿Para qué les voy a engañar? Porque están instalados en una crítica corrosiva e incluso yo diría hasta difamatoria en algunos casos y todavía además han pasado 100 días y no les hemos escuchado realizar ni una sola propuesta en positivo. Para terminar, decirles que el lunes someteremos el presupuesto a la mesa de diálogo social. Lo han venido haciendo, lo están haciendo a lo largo de estos días en los distintos órganos consultivos que están constituidos en los distintos departamentos o áreas sectoriales y pretendemos aprobarlo el martes en Consejo de Gobierno para remitirlo inmediatamente al Parlamento en el plazo que marca la ley, 31 de octubre. La política de los hechos y la política de los resultados. Y si me lo permitís, y para terminar, me parece importante abrir un paréntesis a mí también para explicar que este calendario de aprobación de los presupuestos en nuestra comunidad me va a impedir asistir el próximo martes al acto de jura de la Constitución de la Princesa Leonor, que van a presidir los Reyes en una sesión conjunta en el Congreso y en el Senado. Sé que van a ser contadas las ausencias de los presidentes autonómicos y me parece importante explicar en primera persona los motivos, porque lamento profundamente no poder representar en esa ceremonia a una comunidad como la nuestra, que está del lado de la Constitución y que es un leal aliado de la corona en el cumplimiento de su mandato, de su misión constitucional. Otros presidentes autonómicos tienen otros motivos para no asistir. Los míos son el cumplimiento de mis obligaciones de gobierno y la imperiosa necesidad de que Cantabria tenga presentado un presupuesto en tiempo y forma y tenga aprobado un presupuesto en tiempo y forma. Y, por supuesto, así se lo he comunicado personalmente a la Casa del Rey. Probablemente sobraba, pero yo creo que nunca sobran las explicaciones y prefiero darlas y yo creo que los motivos son razonables e importantes, ¿no? Muchas gracias.
Muy bien, haciendo una broma, quiero aclarar que yo tampoco voy, pero porque no me han invitado. Si no hubiera ido. Un 16.